Yo vivía y trabajaba en la iglesia y mi vida no tenía rumbo. Yo nací en las bancas de la iglesia, le contaba al pastor, a su querida esposa, a sus niños, a su suegra. Mi papá es pastor en Jalapa, ya se retiró hace 3 años. Él fundó 17 iglesias. Yo nací en la iglesia, yo soy el último hijo de mis padres. Y yo nací en la iglesia y de niño me sentaba en primera fila, como hoy está el pastor aquí, y yo escuchaba a mi papá predicar y yo decía, yo cuando sea grande quisiera predicar como papá. Y mi papá me quería mucho. Yo empecé a estudiar música y me puse a tocar todo lo que es instrumentos rítmicos. Y cuando cumplí 15 años de edad, mi papá me dio un bosquejo y me dijo, hijo, predica hoy para el culto de jóvenes, tu primer predica. Yo tomé el bosquejo, era la fecha de septiembre, se conmemoraba la libertad, la independencia de Guatemala, y él me dio un bosquejo que se llamaba La verdadera libertad que tenemos en Cristo. Así se llamaba la prédica de papá. Yo abrí las hojas, él las escribía en máquina de escribir, y yo empecé a leer y pasé a predicar en San Raimundo, Guatemala. Ahí pastoreaba mi papá, adelante de San Juan Zacatepeques. Y yo abrí mis hojas, 15 años de edad, los jóvenes sentados en la iglesia, y empecé a predicar, y a los 4 o 5 minutos terminé la prédica, se me acabó inmediatamente. Y papá se levantó de su silla y pasó acá, me abrazó y él tomó el bosquejo y predicó. Yo predicaba desde los 15 años a nivel de templo general. Más adelante empecé a estudiar música en la Escuela Nacional de Música de Guatemala y me gradué como maestro de música, y me gustaba la música y yo integraba los grupos de alabanza de la iglesia. Pero mi papá pastoreaba en Jalapa y yo me vine a vivir solo a la ciudad de Guatemala. Y también estudiaba publicidad en la Universidad de San Carlos. Y me involucré a una iglesia muy grande en Guatemala. Y yo estaba en el coro de la iglesia, como las hermanas y hermanos que estaban hoy en el coro. Yo cantaba en el coro los domingos y los miércoles, y a veces dirigía la alabanza los miércoles. Luego empecé a dirigir los sábados, luego empecé a dirigir a nivel de domingo varias reuniones en esta iglesia de muchos miles de miembros aquí en Guatemala. Y de repente el pastor general habla conmigo y me dice, ¿quieres venir a trabajar con nosotros? Y me fui a trabajar a la iglesia para dirigir todas las artes, toda la alabanza y todo lo que es arte en la iglesia, ¿no? Y trabajaba allí en la iglesia. Y yo estaba perdido adentro de la iglesia. Yo no había tenido una relación con Dios. Yo no había tenido un encuentro con Dios. Era pastor de alabanza de una iglesia. Había predicado desde los 15. Había nacido en la iglesia literalmente, porque mi padre pastor, y yo no tenía un encuentro con Dios. Y yo lloraba en mi interior y yo regresaba a casa vacío. Y tú dirás, ¿cómo es posible? No es posible eso, pero sí es posible, y te estoy abriendo el corazón, porque probablemente hoy aquí estás tú de muchos años de venir y te sientes vacío, y Dios me mandó para decirte, ya no estés más vacío, aquí está el Señor. Hoy puede ser un día maravilloso en tu vida de tener ese encuentro real con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ya no tienes que vivir vacío, ya no tienes que vivir sin esperanza. Yo estaba ahí en esta iglesia y yo activaba en todas las reuniones a cargo de los grupos de alabanza, pero yo no era cristiano. Amaba el cristianismo, era fanático del cristianismo, me gustaban los cristianos, me gustaba la buena música, me gustaban las prédicas, pero yo no era. Y yo me sentía vacío. Y yo llegaba a mi casa y me deprimía, yo no tenía paz. Y en ese ínterin yo dije, ¿qué tengo que hacer? Fui a tocar las puertas de un canal de televisión en Guatemala. Y me puse un tacuche, una corbata y dije, bueno, tal vez, como estudié comunicación en la universidad, tal vez
Si entro a trabajar a la televisión o a la radio, porque yo había trabajado en radio desde los 13 años en Jalapa como operador de radio. Me gustaba la comunicación y me sigue gustando. Es mi gusto mayor en la vida, la comunicación. Por eso predico, porque me gusta comunicar las buenas noticias de salvación. Y yo llegué a este canal de televisión en la zona 11, toqué la puerta, salió el guardia y le dije: vengo a hacerme una prueba. Me dijo: no hay pruebas. Yo vengo, le dije, quiero probarme, ¿me da permiso? Y me dieron permiso y entré y subí al cuarto nivel. Y cuando llegué le dije: yo quiero hacerme una prueba. Yo quería ser locutor de cabina, o sea, no salir en la tele, sino estar atrás, como un locutor, nada más que presenta las notas, ¿no? Solo se oye su voz, le llaman off, locutor en off. Y me pusieron un micrófono acá y me pararon frente a las cámaras. Empecé a hablar y en la tarde me llamaron: ¿quiere trabajar acá? Hasta hoy tengo 15 años de estar ahí. Y cuando empecé ahí, me sentía vacío. En la iglesia, vacío. En la televisión a nivel nacional, vacío. Yo llegaba a mi casa y lloraba. Mi esposa, tan linda mi esposa, me consiguió una cita con un médico especialista. Y fui y él me atendió muy bien y me dijo: ¿qué pasa, Andri? Le dije: no sé, estoy en la iglesia, doctor, y estoy vacío, ayúdeme. Pero usted es el de la televisión. Sí, pero estoy vacío, ayúdeme. Yo ya no aguanté más un día y escribí una carta de renuncia a la iglesia y renuncié. Y le dije: pastor, yo ya no puedo seguir. Yo no sabía qué hacer y en mi interior yo estaba como ansioso. Yo no sabía qué hacer. Y dije: lo que gano en la televisión no me alcanza. Soy padre de familia, estoy pagando una casa, estoy pagando un auto. Y tengo una esposa que mantener y una nena. Y renuncié. Y caí en una profunda depresión. Yo me sentaba en la cama y lloraba. Y mi esposa llegaba, me abrazaba, me sobaba la cabeza y me decía: vas a estar bien, ánimo, vas a estar bien. Y yo, mientras los días pasaban, miraba que ya no tenía el dinero que percibía antes en la iglesia. Y yo decía: ¿cómo voy a estar bien ahora? Se me sumó otro problema. Porque ¿cómo puedo estar bien si ahora, sumado a todo lo que tengo, ya no tengo la percepción mensual económica? Así que un día me senté en la cama, eran como las 7:30, 8 de la mañana, y yo me senté y abrí mi Biblia y mis ojos cayeron en Juan 14:27 y decía: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo me arrodillé y le dije: Señor, dame esa paz, porque yo no la he encontrado, dame esa paz. Por favor, dame esa paz. Y ahí fue mi encuentro con el Señor. Esa mañana, sentado en mi cama, mis ojos estaban en San Juan 14. Yo regresé al versículo 6 y dice: yo soy el camino. Y dije: Señor, yo quiero encontrar el camino al cielo. ¿De qué me sirve todo? Yo no quiero nada. Yo solo quiero encontrar el camino, porque no tengo paz. Estoy agitado. Quiero encontrar el camino. Ese día descubrí todo lo que había escuchado en prédicas. Descubrí el amor real de Dios hacia mí. Él me amaba siempre, pero yo estaba cegado. Él me amaba siempre. Él había muerto por mí en la cruz. Él había dado su vida por mí, pero yo estaba cegado. Pero ese día
ya no aguanté más. Quizá tú muchas veces has llegado al punto donde dices, ya no sé qué hacer. Esta depresión me carcome los huesos, esta ansiedad, este estrés, yo no sé qué hacer. Me siento como un payaso que me río con los hermanos y con la gente, pero realmente no sé. Yo no sé si tú estás hoy en ese punto donde dices, ya no aguanto, pero necesito encontrar algo que me dé la solución. Yo te digo, querido, la solución se llama Jesucristo, y solo en Él hay libertad y hay paz y hay vida. Yo corrí a los brazos de Jesús y yo me arrodillé y lloré. Quizá tú has fallado hoy delante de Dios, y Dios quizá ha estado molesto contigo. Y Él dirá, pero ¿por qué si le doy todo a mi hijo? Si tiene todo, ¿por qué actúa así? A Dios no le interesa lo que has hecho, ¿sabes? Eso ya pasó. Lo que hiciste de hoy a las 8:30 de la noche para atrás, ya pasó. Lo que pensaste de las 8:30 para atrás, ya pasó. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa de aquí en adelante. Y quizá tú has fallado mucho. Hoy tú no necesitas decir nada. Nada. Señor, pequé, mira lo que he hecho. No, si Él ya conoce, Él ya sabe. Él ya sabe lo que tú haces. ¿Tú crees que no sabe? Él sabe. Hoy solo necesitas abrir tus brazos y decirle, Señor, te amo. Y Él te perdonará. Y Él entrará a tu corazón y te dará paz. ¿Por qué predico así? Yo le llamo a este mensaje perdido adentro de la iglesia. A veces hacemos campañas evangelísticas y predicamos para lo de afuera, y no sabemos que aquí hay muchos que quizá como yo, siendo incluso pastor de alabanza, yo estaba perdido porque yo no había encontrado el camino. No quiere decir que yo andaba revolcándome en el pecado, no. Quiere decir que estaba perdido porque no había encontrado el camino hacia la vida verdadera. Quizá tú hoy estás aquí y en tus fuerzas has tratado de no pecar y sigues pecando. Y vuelves otra vez en tu fuerza a tratar de no pecar y sigues pecando. Es que tú no puedes. Es que en tu fuerza no puedes. Es que el diablo es más poderoso que tú. Que el Señor lo reprenda. Él es más fuerte que tú. De hecho, en ti no tienes ni la fuerza siquiera para reprender al diablo. ¿Se recuerda cuando el diablo peleaba con Miguel, el arcángel, el cuerpo de Moisés? Miguel, siendo arcángel, aquel que la Biblia dice que con voz de mando, con voz de arcángel, anunciará a Cristo la segunda venida. Ese es Miguel. Miguel es el arcángel encargado de cuidar al pueblo de Israel. Miguel es el que pelea por el pueblo de Dios, por su pueblo. Aún Miguel, siendo arcángel, no reprendió al diablo en su nombre. Le dijo, que el Señor te reprenda, Satanás. Tú en tu fuerza no puedes. Yo no puedo. Yo quisiera dejar de pecar, pero en mi fuerza no puedo. Y vuelvo a caer en el pecado. Yo quisiera sanar de mis enfermedades y en mi fuerza no puedo. Si yo pudiera, ya estuviera sano. Tú no puedes en tu fuerza. Tú no puedes nada. Tu vida es como una pequeña burbuja de espuma que algo tan sencillo la rompe. Pero en la fuerza de Dios, tú todo lo puedes en Cristo. Él es el que puede. Tú no, Él sí. Él puede. Quizá tú hoy viniste por primera vez, o segunda, o tercera, o décima, y has vivido perdido fuera de la iglesia. Nunca has aceptado a Cristo. Y hoy alguien te trajo, y tú estás aquí, con tu primo, tu amigo, tu amiga, con tu papi, o con tu hijo. De casualidad quieres aceptar a Jesús. Tú que has estado fuera de la iglesia, tú que no has
sido miembro, tú que no has aceptado nunca al Señor, ¿quieres aceptarlo en tu corazón? Hoy es la noche de salvación. Si tú quieres, pon tu mano en alto donde estás. Habrá alguien que no suele venir a la iglesia, pero hoy vino y quiere aceptar. ¿Dónde estás? Puedes levantar tu mano. No te voy a pedir ni que vengas aquí ahora, después probablemente, pero ahora solo tienes que levantar tu mano donde estás y no te muevas de ahí. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo? ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien? Voy a hacer un segundo llamado de tres llamados que voy a hacer. Segundo, de casualidad tú como yo has estado aquí en la iglesia o en otra iglesia y has estado desde niño, desde joven, has estado por años y hoy te sientes perdido, sientes que como que, si bien es cierto, en el colegio cristiano donde estudiaste todos los lunes levantabas la mano aceptando a Cristo, sientes que eso no fue real. De casualidad habrá alguien que ya ha estado en la iglesia por tiempo y hoy quiere aceptar a Jesús y estar seguro de su salvación. Si es así, levanta tu mano. ¿Dónde estás? Yo te conté mi historia y no me da vergüenza contarla. ¿Estás aquí de casualidad? Pon tu mano en alto. ¿Quién quiere aceptar a Jesús? Y tú dirás, aquí hay una dama. Baje su mano, baje su mano. Tú dirás, pastor, es que yo sirvo en la iglesia. Qué pena. ¿Qué dirá el pastor? El pastor va a decir, wow, la mejor decisión. Hay una dama. ¿Alguien más quiere aceptar a Cristo? Una señorita, baja tu mano. ¿Alguien más quiere aceptar a Cristo? ¿Alguien más? ¿Dónde estás? ¿Habrá alguien más? Allá hay otra persona. Baja tu mano. Una dama, perfecto. ¿Alguien más acepta a Cristo hoy? Que ha estado aquí, pero que simplemente se siente perdido, que no ha encontrado el camino. Allá arriba, otra persona. ¿Alguien más? ¿Habrá alguien más? Otro caballero. ¿Habrá alguien más que acepta a Cristo? ¿Dónde estás? Último llamado. ¿Quieres aceptar a Jesús? Levanta tu mano. Yo lo hice un día y es la cosa más linda que puede haber. Sabes, tú eres el tesoro más lindo que Dios creó. Y Dios te creó para alabanza de su nombre. Último llamado. ¿Quieres aceptar? Levanta tu mano. ¿Quieres acompañar a estas cinco personas que han levantado tu mano? ¿Dónde estás? Allá hay una mano atrás. Allá hay otra. Perfecto. Siete personas. Estás ahí. Te dije que iba a hacer tres llamados. Ya hice dos. Tercero. De casualidad ya habías aceptado a Cristo, pero la pandemia y los problemas te alejaron. Y hoy, después de mucho tiempo, regresas, o quizás has regresado, pero sin fuerza, sin ese sabor del primer amor. Llamado número tres. ¿Habrá alguien que quiere reconciliar con Dios? Hoy es la noche de salvación. ¿Quieres reconciliar? Una dama, baja tu mano. ¿Habrá alguien más? Otra dama allí. ¿Habrá alguien más que reconcilia? Hoy es la noche de salvación. Un caballero acá. ¿Quieres reconciliar con Dios? ¿Por qué te vas a ir vacío? Un caballero acá. ¿Hay alguien más? Una dama allá. ¿Quién más reconcilia con Dios? ¿Por qué te vas a ir vacío? Hoy es la noche. Otra dama, otro caballero. ¿Alguien más reconcilia con Dios? De tu interior, dice la Biblia, fluirán ríos de agua viva que salten para vida eterna. ¿Quieres reconciliar? Pon tu mano en alto. ¿Dónde estás? Estás. Yo sé que estás, pero te resistes. Y te resistes por pena, porque quizás has estado mucho tiempo. ¿Qué dirá mi esposa, mis hijos? Sabes, van a decir, qué bien, lo que hiciste fue lo mejor. ¿Hay alguien que reconcilia? Levanta tu mano. ¿Dónde estás? Un caballero. ¿Dónde estás? ¿Habrá alguien más? Una dama, perfecto. Vamos a orar por los que aceptan y reconcilian. Y luego me das unos minutos para orar por ti. Sí. Yo voy a pedir a todos los que pusieron su mano en alto para aceptar, que vengan y que se paren en este lugar.
y los que pusieron su mano en alto para reconciliar de aquí del centro para allá. ¿Les parece? Vengan, no tengan pena. Vengan, 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 por favor, salgan de su lugar. Vengan. Los que van a aceptar aquí y los que van a reconciliar aquí, vengan. Si tú no levantaste tu mano y quieres pasar, ven, ven. No te quedes ahí, ven, 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 ven. Amén. Demos un aplauso, iglesia, mientras pasan las personas. Y si tú quieres pasar, ven, no te quedes fuera. Habrá alguien aquí a través de las redes sociales y de los canales de televisión que hoy retransmiten esta prédica, que dice: yo, pastor, yo me siento vacío, yo no he encontrado el camino. ¿Quieres aceptar a Jesús? ¿Quieres reconciliar con Él? Ahora mismo vamos a orar por los que están acá, pero tú también puedes en casa, porque el Espíritu Santo está ahí. Si quieres, hoy es la noche de salvación. ¿Habrá alguien más que quiera pasar? Yo ya estoy aquí porque yo estoy necesitando de Dios. ¿Quieres venir? ¿Por qué te quedas si sabes que necesitas esa ayuda espiritual en ti? Si sabes, no te quedes ahí. Ven. Y tú quizá dirás: pastor, pero aquí donde yo estoy también está la presencia de Dios. Claro que sí, pero te explico algo. ¿Por qué pasamos al altar? El altar es sinónimo de muerte. En la antigüedad, cuando alguien venía al altar, venía a degollar a sus animales o a sus palominos o a sus ganados y los mataba, y esa muerte expiaba sus pecados. Hoy aquí, deja tus pecados, muere a ellos. Antes de cantar con los semilleros, solo seguimos con el piano. Yo quiero orar por los que aceptan a Jesús. Ahí en tu casa, en las redes sociales, en la internet, en la radio, ora con nosotros. Y ustedes oren aquí: Señor Jesús. En voz alta, iglesia, póngase de pie, iglesia, todos ustedes. Y vamos a repetir conmigo en voz alta. A ver, repitamos, por favor. Señor Jesús, esta noche reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú moriste por mí para salvarme. Yo te pido que perdones mis pecados. Entra a mi corazón. No me dejes, Señor. Te necesito. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. No me dejes, Señor. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, oramos por los que reconcilian delante de ti. Oramos, Señor. Salva a mis hermanos, bendícelos. No los dejes, Señor, no los dejes nunca, por favor. En el nombre precioso de Jesús, sálvalos, Señor. Ayúdales, fortalécelos, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, obra en ellos, Señor. Y no los dejes, por favor, Señor. Ayúdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Fortalece sus vidas. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo llene estas vidas, Señor. Ayúdale, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, bendice a estas señoritas, a estos jóvenes preciosos. Ayúdales en el nombre de Jesús. No los dejes, Señor. Bendice a mi querido hermano. Ayúdale, Padre, ayúdale, ayúdale. Que él pueda sentir tu abrazo en esta noche, en su corazón. Y que del interior de ellos corran ríos de agua viva. Bendice a mi hermano querido. Fortalécelo, Señor, en el nombre de Jesús. No lo dejes, por favor. Ayuda a mi hermana y a su bebé preciosa. Bendícela.
Bendícelo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, ayúdanos. Dios te bendiga, papito. Oh, sí. En el nombre de Jesús. Glorioso Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Quieres pasar para pedir una oración por tu sanidad, por tu familia, por tus finanzas? Ven, 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 ven. En esta vida siempre habrá que batallar. Y ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. Las cosas van de mal en peor y tal parece ser que nadie tiene la solución. Un poco más y el que vendrá ha de venir. Y los problemas de este mundo quitará. Todavía hay tiempo de que vengas al altar. Último llamado. ¿Quieres venir? La presencia de Dios está allá. Pero te aseguro que si vienes, es un acto de fe de tu parte. ¿Por qué no vienes? ¿Te sientes enfermo? Quizá hoy Dios quiera sanarte. Y tú no estás aquí. Ven, ven. Entrega tus enfermedades y tus cargas. ¿Sientes angustia? Ven, sientes depresión, ansiedad, estrés, ven. ¿Qué sientes? Ven, ven.